Revisamos las anotaciones de la goleada de Pérez Zeledón contra Buenos Aires en el juego definitivo que le dio la clasificación a Pérez Zeledón a la siguiente fase de la eliminatoria en Juegos Deportivos Nacionales. El primer gol fue de Kendall Porras en 14 minutos, fue el primer gol de este compromiso, la primera anotación que abría el camino para Pérez Zeledón. Después, una de las principales figuras, 2 minutos después del primero, apareció Axel Amador anotando el segundo gol para Pérez Zeledón, que comenzaba a enrolar la victoria que le daría la clasificación para enfrentar a Corredores. El propio Kendall Porras, que había marcado los 14, 10 minutos después al 24, apareció para anotar el tercer gol para el equipo de Pérez Zeledón en este partido tramitado en la cancha del Polideportivo aquí en suelo generaleño. En cobro de saque de esquina de manera increíble y con la cabeza apareció Albán Obando en 27 minutos para descontar en favor de Buenos Aires de Punta Arenas, el equipo que vino diezmado con solamente una variante, pero con la intención de hacer un buen partido, que al final de cuentas lo hizo, demostrando fair play, demostrando que ellos venían a darlo todo en este partido definitivo. Fue el descuento de Albán Obando. Pérez Zeledón tuvo el chance de lograr el cuarto gol desde los 11 pasos. Esta mano, Johnny Quiroz, el árbitro central, determinó que era penal, pero el guardameta de Buenos Aires logró detener la pena máxima y el marcador continuaba 3-1. Pero por poco tiempo, porque minutos después del fallo en el penal, vino Sebastián Monge para colocar el 4-1 en favor de Pérez Zeledón en este choque. 4-1 estaba la cuenta en ese momento y Pérez Zeledón ya comenzaba a ver el partido diferente, porque lo que necesitaba era ganar y lo estaba haciendo de forma contundente. Se amplió el marcador en el cierre de la primera parte. En 46 minutos, Josué Segura marcó el 5-1 para la escuadra generaleña, que se iba al descanso con una muy buena ventaja. Vámonos a la parte complementaria. En 64 minutos, Pérez Zeledón bajó un poco el tren de pelea por la ventaja que tenía. El técnico comenzó a ver algunas figuras importantes, pero Daniel Salas también se unió a la fiesta de goles para marcar el 6-1 en favor de Pérez Zeledón en este partido. Buenos Aires, de atrás hacia adelante, demostrando punto honor deportivo, logró con Maino Rojas. En el cobro de tiro libre apareció de cabeza otra vez el equipo de Buenos Aires y en 28 de la parte segunda del juego colocó el 6-2. Y el mejor gol de los 9 quedó para el final. En 46 minutos de la segunda mitad, Luis Benavides encontró el guardameta de Pérez Zeledón salido, se animó de larga distancia y consiguió este golazo para el definitivo 6-3. Pérez Zeledón clasificó a la siguiente fase.